hermanos queridos, en nuestro caminar por la vida, hay momentos en que parece que la fe se oscurece. Es el momento de la tempestad que parece amenazar con tragarnos, como a los apóstoles en el Evangelio de hoy. Nos consuela un poquito al conocer que ellos, con todos los apóstoles que eran, pasaron miedo. Lo importante es que coincidimos en la solución, encontrar a Cristo y en Él el apoyo para las dificultades. Ahora de pie para recibir al Padre Víctor Torres Cisnero de la Parroquia San Luis Gonzaga de Río Piedra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel. Es eterna su misericordia. De Aarón, es eterna su misericordia. Que lo digan los fieles del Señor, es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenida, querida familia de Teleoro, Canal 13 y Radio Oro 92.5 FM. Y hoy con nosotros está en nuestro querido coro, Instrumento de tu Paz, de la Parroquia San Francisco de Asís en Trujillo Alto, nuestra hermana Silvia, ¿verdad? Que siempre está con nosotros colaborando en todo momento con el canal. Y queremos dar gracias a Dios por su presencia renovadora en esta Pascua, que nos alienta a seguir remando hacia adelante. En medio de la oscuridad, de las tormentas, queremos también pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú quisiste abrir la puerta de la misericordia para tus fieles a través del misterio de la Pascua. Míranos y ten misericordia de nosotros, para que con tu ayuda, quienes buscamos cumplir tu voluntad, no nos desviemos nunca del camino que lleva a la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. En una comunidad parroquial siempre hay opiniones y gusto para todo. La buena organización, colaboración y entrega no elimina fricciones. La oración da el punto de vista y crea la disposición necesaria. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El creyente puede tener la impresión de hallarse solo ante el peligro, pero Dios vela aunque parezca a distancia. Fuera de Dios no existe seguridad absoluta. Con Él nunca hay peligro de muerte. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya.
resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Cantad aleluya, cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Cuando vieron a Jesús, que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo, «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con estas bellas lecturas pascuales que nos hablan de esta primera comunidad cristiana que después de tener un mismo pensamiento, un mismo pensar, unos mismos sentimientos y que todo lo ponían en común, hoy se encuentra que esta joven comunidad cristiana está en graves problemas. ¿Acaso se parecen a algunas de nuestras parroquias? ¿Acaso se parece a algunas de nuestras familias? No porque estamos cerca de Dios o porque vivimos en una iglesia o participamos dentro de grupos pastorales, estamos eximidos de tener conflictos entre nosotros. Donde hay seres humanos, siempre va a haber conflictos. Y ya había dificultades porque había un problema económico. Las viudas helenistas, es decir, aquellos grupos judíos que habían venido del exilio, de la diáspora y que estaban en Jerusalén, eran mujeres en su mayoría viudas que no tenían cómo sostenerse económicamente. Y acordémonos también que las primeras comunidades cristianas en su mayoría eran judíos convertidos al cristianismo, pero habían dos tipos de judíos. El judío de Jerusalén, el que se sentía puro, el que se sentía que tenía todos los derechos, y los judíos que venían de fuera, del helenismo. Y entonces había el conflicto de la lengua, del idioma. Estos nos hablaban perfectamente hebreos, los de la diáspora, y en circunstancias económicas estaban en una realidad de abandono, de necesidades. Y viene el conflicto por esa razón, que a todo mundo no le alcanzaba para vivir, y ellos critican eso. Pero lo usan a través de un medio que todos conocemos, la murmuración. Si se dan cuenta, la murmuración es un tipo de diálogo, de comunicación que daña las redes sociales. Porque cuando uno murmura, uno se queja. Uno no busca solución. Uno solamente está señalando el problema, las dificultades. Y cuántas veces, cuántas cosas pasan en nuestras comunidades, parroquias y centros de trabajo, que lo primero que hacemos es murmurar contra el jefe, contra el cura, contra los que tienen algún grado de poder, y no buscamos soluciones. Pero gracias a Dios, porque está el Espíritu de Dios presente entre todos ellos, se lo comunican a los apóstoles, y los apóstoles inmediatamente toman el asunto en su control, en sus manos. Y apodera a esta comunidad, a estas primeras comunidades cristianas, a que elijan 7 hombres
Aquí va desarrollándose, por lo tanto, el incipiente ministerio de la diaconía. Y vemos que se mencionan casi todos son nombres griegos. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Todos son nombres griegos que vienen del helenismo. Y los apóstoles le dan a esta comunidad y a estos discípulos que oren y elijan a esa persona. Y así lo hicieron, pero lo hicieron en oración. ¿Se dan cuenta cuán importante es cuando nosotros ponemos a Cristo en el centro de nuestras vidas? Llegan las inspiraciones del Espíritu Santo y encontramos respuestas a nuestros problemas. Si nosotros pusiéramos siempre así a Cristo en todas nuestras realidades, en todas nuestras penas, angustias, tristezas, situaciones de conflicto, en medio de nosotros, como le estaba anunciándose a los apóstoles el domingo pasado, el domingo de la misericordia, cuando escuchábamos el Evangelio de San Juan, que se decía Cristo estaba en, todos estaban en puertas cerradas y Cristo en medio de ellos se les apareció. Eso quiere estar en el medio de todo, de nuestra vida, de todas nuestras realidades, para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Entonces allí, con esta realidad, ellos empiezan a seguir su trabajo, donde los apóstoles continuarían con la predicación, la liberación, la sanación, y este nuevo ministerio de la diaconía, de los diáconos, que significa servidor, servicio, estarán encargados de la parte administrativa. Sin embargo, en Hechos de los Apóstoles, vamos a notar que hay dos diáconos que se destacan por su capacidad pastoral de evangelización. Es decir, ellos son Felipe y Esteban. Y Esteban sabemos ya cómo va a terminar sus días, ¿verdad? Como mártir. Y Felipe, un gran apóstol, un gran diácono que realiza un ministerio increíble a lo largo de todo lo que es la parte norte de Judea. Y damos, ¿verdad?, gracias a Dios que este ministerio de los diáconos se ha desarrollado y ha ido evolucionando a lo largo de la iglesia, en donde en cada parroquia normalmente hay un hermano diácono que nos apoya en esta labor administrativa, pastoral. Y es un gran beneficio para la iglesia. Y luego entonces encontramos a Jesús en ese momento en que Él se retira para orar. Pero sería bueno recordar qué ha pasado anteriormente con el Evangelio. Acordémonos, ya lo he dicho, que durante la cincuentena pascual estaremos leyendo como primera lectura en casi todas nuestras misas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como evangelio, el evangelio de San Juan, porque durante los otros ciclos, A, B y C, y el tiempo ordinario, casi no se lee el evangelio de San Juan. Se lee para los tiempos fuertes, especialmente en Navidad y también en Pascua. Por eso es que el color preferencial durante estos dos tiempos con el evangelio de Juan es el blanco. Así que encontramos a Juan ayudándonos a entender en la segunda semana el encuentro de él con Nicodemo, desde el lunes hasta el jueves, en esta segunda semana que ya hoy está terminando. Porque la primera semana fueron las apariciones del Señor, donde se usaron distintos evangelios para poder darnos cuenta cómo el Señor estaba animando a sus comunidades y a sus discípulos y a los apóstoles a creer en Él, porque les resultaba difícil creer que el que estaba muerto estaba resucitado ahora, ha vuelto a la vida. Y Él los convenció. Fue difícil, pero lo logró hasta que llegó el Espíritu Santo
Y aquí vemos en esta segunda semana este diálogo de Jesús con Nicodemo desde el lunes hasta el jueves. Y ayer viernes escuchábamos también la multiplicación de los panes. Y en ese momento en que ocurre la multiplicación de los panes, que Cristo en ese momento se da cuenta de que hay una intención por parte de aquellas personas que reciben el milagro. Lo quieren a él nombrar como un taumaturgo, un rey, el rey esperado, porque sacia el hambre física. Y entre esta lectura que hemos escuchado el día de ayer, está este pasaje donde Jesús se retira y luego camina sobre las aguas en medio de una tormenta, donde los discípulos se ven apresados y con mucho miedo a dos cosas. Una, la tormenta, y uno, que puedan perecer en medio de ella. Y Cristo luego que se le aparece. Y es un tercer temblor que ellos experimentan. Porque después, la siguiente semana, vamos a escuchar la prédica de Jesús acerca del pan de vida. Entonces tendríamos que conectar la lectura del viernes con la siguiente semana para no quedarnos únicamente en el milagro de la multiplicación de los panes, sino que es lo que Cristo quiso hacer con el milagro de caminar sobre las aguas. Porque cuando Él dice, yo soy el pan de vida que abajo del cielo, el que no come esta carne, ¿verdad? El que come esta carne vivirá para siempre. Ya los discípulos habían tenido en su experiencia personal aquella noche anterior cómo Cristo había caminado sobre las aguas del lago Tiberíades, del mar de Galilea. Y eso significa que eso no lo puede hacer cualquier persona. Eso tendría que ser Dios, porque Dios es el que tiene el control sobre las aguas, sobre el mar, sobre los océanos, sobre los abismos que no podemos ver en su profundidad. Ya que los hebreos, los judíos, no eran buenos navegantes, ellos le tenían pánico al mar, a las aguas, eran turbulentas. Recordamos el diluvio. Pero independientemente, ellos tampoco eran buenos navegantes. Los buenos navegantes eran los fenicios, que tenían casi todo el mar Mediterráneo en control por sus grandes naves y su grande desarrollo naviero que ellos poseían. Pero los judíos no, eran grandes agricultores, grandes ganaderos, tampoco eran grandes guerreros tampoco, no conocían mucho las armas. Así que en ese momento en que Cristo, después de haber multiplicado los panes y los peces, Él se retira a un lugar, dejando a los apóstoles que vayan a la otra orilla y que se embarquen, pero sin Él. A veces nos sentimos como solos, como que estamos trabajando duro, navegando en alta mar, y tanto esfuerzo, sentimos como que Dios no está presente, que Dios está como ausente. Y a veces uno rema y rema y rema, como el padre que educa a sus hijos y de pronto ese hijo le salió con otra cosa que o hija no esperaba. Tanto remar en la educación de sus hijos para llegar a tan poco resultado. Es remar y remar y remar para luego casarse y encontrarse en el matrimonio tanto desengaño. ¿Tanto remar para qué? Remar y remar en las parroquias con tantas actividades, tantas luchas, tanto sacrificio que todo mundo hace para algo, para que de repente llegue esta pandemia. De tanto remar, luego se detiene todo. Remar. Aquí hay algo muy importante que tenemos que reconocer. Vamos a tener siempre tormentas, como también las primeras comunidades tuvieron también dificultades para su convivencia. Y además de ponerse a murmurar, que fue lo primero que ellos encontraron, acá la barca encuentra, y los discípulos encuentran el mar picado, el viento recio, y luego no solamente el mar picado, el viento recio, y la noche oscura, densa. La noche es como el momento de mayor ansiedad, de mayor pánico que
puede tener uno porque uno no ve, uno no conoce sus enemigos. Pero ahí en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, hay alguien que está viendo, hay alguien que está caminando al lado de la barca y va suave, pero seguro, al lado de todos ellos. Y esto es lo que hay que percibir, que Cristo no nos abandona en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras ansiedades. Él está presente porque quiere lograr que a través de ese problema, quiere provocar una nueva visión, una nueva manera de ver la vida, de sentir la vida, de ver el amanecer que se llega, de ver cómo se logra llegar a la otra orilla. Al principio, ellos lo que perciben de parte de Jesús es miedo, un temor reverencial. No es un pánico de ver de un fantasma, porque aquí el Evangelio no lo dice expresamente, pero es un pánico y no lo identifican hasta que Cristo dice, no temáis, soy yo. Ese no temáis lo hemos escuchado también de parte del arcángel Gabriel a María y también a José, que en ambos momentos le dice, no temáis. Cristo también le dice a su discípulo en otros momentos, no temáis, soy yo. Y también, ¿cuántas veces hemos escuchado al Papa San Juan Pablo II en sus predicaciones a los jóvenes, como también el Papa Francisco nos ha dicho, no temáis, confiad en el Señor? Y ese yo soy es el sinónimo de Yahvé, el nombre que tiene Dios, yo soy el que soy. Esa es la revelación que Dios le hace a Moisés en la zarza ardiente. Y ese es el otro nombre que tiene Dios, es el nombre que tiene Jesús, yo soy. Es la revelación, porque ¿quién puede mantener las aguas calmadas de abajo? ¿Quién puede mantener las aguas calmadas de arriba? Solamente Dios, que tiene control de la naturaleza, porque Él las creó. Entonces nos damos cuenta de que esos apóstoles tuvieron que tener capacidad visual y espiritual para entender el mensaje que Cristo le estaba dando sobre el milagro de caminar sobre las aguas. No se quede con el pan que yo les di. Ese pan quita el hambre temporariamente. Pero el pan que yo les voy a dar es un pan verdadero que salta para la vida eterna. Y ese es el milagro que tenemos que nosotros percibir en Cristo, que Él es el verdadero pan. Esa es la verdadera vida, es la verdad, yo soy. Y ese yo soy es que nos permite a nosotros descubrir nuestra verdadera identidad. ¿Cuánta gente está confundida? ¿Cuántos jóvenes confundidos? ¿Cuántos matrimonios confundidos de saber a quién ama, que la pasión se terminó? Entonces tú escuchas mucha gente que habla casados. Y dice que la pasión se terminó, ya no hay nada que hacer aquí. Es que la pasión no es lo único que une a un matrimonio. Hay una historia, hay unos hijos, hay unos sacramentos, hay una fe. Por eso es que hay que conectar la vida con el yo soy. Ese yo soy que me da identidad, que me da seguridad, que me da confianza en medio de la noche, en medio de las tormentas, de la oscuridad de la vida. Así que nosotros necesitamos, por lo tanto, darnos cuenta que los milagros no convierten a nadie. A veces nosotros queremos ver que Dios venga a solucionar problemas materiales, que está bien, que nos dé salud, que ayude que nuestros hijos alcance sus metas académicas, universitarias, que me vaya bien el trabajo, que supere esta crisis, que pueda pagar mis deudas, con las ayudas que van a venir pronto, y etcétera. Bien, todo eso está bien pedírselo a Dios. Pero miren ustedes, el milagro de Lázaro. Lázaro volvió a la vida,
Pero luego, ¿qué le pasó a Lázaro? Murió. Todos los milagros físicos terminan en muerte. Terminan en muerte. No hay ningún milagro que dure para siempre. Y el único milagro que dura para siempre es la resurrección de Cristo. Y él nos dio ese milagro de su vida en la Eucaristía. Lo tenemos para siempre. Este milagro es el milagro para siempre. Este milagro de la palabra es el milagro para siempre. El milagro del Espíritu es el milagro para siempre. El milagro que Dios nos ha dado en la iglesia es un milagro para siempre. Como dice, caerán cielo y tierra, pero mi palabra no pasará. Y dice el Señor, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. La promesa de Cristo es real, verdadera, única en la historia de la humanidad. Tenemos que acoger a este Cristo en nuestras vidas, que camine al lado de nosotros. A veces no nos vamos a percibir. Y cuando de pronto, miren ustedes el chiste que pasa. Ellos están diciéndole, sube a bordo, como intentándole que él venga a bordo. Y de pronto, cuando ellos se dan cuenta, ya están en la orilla. Así pasa. Pasa en la vida cuando nosotros le damos lugar a Cristo que camine a nuestro lado. Cuando no lo ignoramos, sentimos que la vida es más fácil llevarla. Es más fácil sobrellevar un problema. Es más fácil sobrellevar una crisis. Es más fácil sobrellevar una enfermedad. Yo he atendido personas que tienen, ¿verdad?, enfermedades terminales. Y cuando tienen a Cristo en su corazón, qué fácil. No es que no sufran, no es que no tengan miedo, pero pueden llevar el sufrimiento y la enfermedad con otra visión, con otra postura, con otra resiliencia, que es la que da Cristo, ¿verdad? Porque, como él mismo dijo, mi yugo es suave y ligero. Y sabemos que un yugo, que son dos bueyes que están cargando un instrumento de trabajo para labrar la tierra, son dos bueyes. Aquí, un buey soy yo, y que Dios me perdone, el otro buey sería Cristo. Y ambos estamos trabajando, labrando la tierra y cargando la pesada vida, tal vez que yo tenga, o tal vez la que tú tienes. Y no cargamos solo la vida. Cristo está cargando contigo nuestra vida. Que el Señor nos ayude en esta tarea de evangelización, continuando la alegría, como dice el Salmo, ¿verdad? Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Al Señor la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor que nos anima a abandonarnos en Él y a no tener miedo, confiemos nuestras oraciones y digamos juntos, concédenos tu amor, Señor. Concédenos tu amor, Señor. Para que el Evangelio llegue a todos los confines de la tierra y sea el centro de la vida de todos, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Para que el Espíritu de sabiduría, la dedicación y la palabra de Dios y a su predicación anime la vida de los sacerdotes y religiosos de la iglesia, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Para que nuestros gobernantes, los políticos, los empresarios y todos los que ejercen cargo de influencia y responsabilidad en nuestra sociedad trabajen por un mundo más justo y pacífico, donde se respete la dignidad de todos, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Para que Jesucristo nos ayude a despojarnos de nuestros temores, falta de generosidad y egoísmos, y a confiar más en el poder de su gracia, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor.
por la salud de sacerdotes y diáconos, y por Cindy Cortés, Aristides Rodríguez, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Zoraida Velázquez, Esposos Sánchez, Priscila Rodríguez, Julín González, Héctor Muñoz Santiago, Delia Esquilín, Raymond Rey Rivera, Familia Maldonado Torres, Leonardo Daniel Ortiz, Fremiot Ramírez, María León, Miraida Chávez, Licenciado Carlos Romero Barceló, Edwin García, Familia Vélez, Ángel y Jenny, Gloria Vélez, José Gilberto Rivera Viamón y José y Raymond Rivera, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Nancy López Iglesias, Roberto Colón Colón, Arnaldo E. Sánchez Díaz, Roberto Medina Vázquez, Jorgito Vázquez Ortiz, Teresa Rafael Vázquez, difunta familia Hernández Vales, difunta familia Iturrondo Báez, difunto de la familia Nieves Aponte, difunto de la familia Colón Rolón, difunto de la familia Sánchez Montero, Edgardo L. Rodríguez Ortiz, difunto de la familia Maldonado Torres, Evelyn Cardona, Oscar Rivera Rosario, Héctor Polanco y Humberto López, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Y en acción de gracias por el cumpleaños de Aguilda Flores Rivas y de Mirielis Sánchez Daniel, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Concédenos tu amor, Señor. Oh Dios, que has enviado tu Espíritu sobre los apóstoles, dígnate acoger las oraciones que con fe te hemos dirigido por Cristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Crea en mí, no tendrá sed. Nadie viene a mí mientras mi Padre no lo acepte. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor.
Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado, su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vienen en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Preguntémonos en este momento, ¿cuáles son nuestras noches oscuras? ¿Cuáles son nuestras tormentas que nos agitan? ¿Cuáles son nuestros mares embravecidos que estamos viviendo? Que posiblemente algunos de nosotros lo estamos experimentando en este momento. Pero Cristo está cerca, no está lejos, está muy cerca de ti. Dejemos que Él nos acompañe para que nos ayude a entender ¿qué hay detrás de eso que parece tan malo? Eso que nos hace sufrir. ¿Qué hay detrás de eso? Y Dios a veces tiene grandes enseñanzas en medio de problemas y situaciones para buscar soluciones como lo encontró la comunidad cristiana cuando hallaron el remedio a través de los diáconos. Y decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti.
no permitas que jamás me separe de ti. Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro hoy. Y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar. Y en mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Oh Señor, mi Dios, me abandono en tus manos, pues de barro soy. Y tú eres el alfarero, vuelve a hacerme, oh Dios. Reconstrúyeme, Señor, y mi ser proclamará tu salvación. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. La experiencia del resucitado es una experiencia que transformó la vida de los apóstoles, porque después de 3 años de caminar con él, escuchándolo, viendo sus milagros, sus exorcismos, sus sermones, fue algo que lo convencieron a ellos, algo prodigiosamente grande, la muerte. Y es que un amor al extremo, como es el dar la vida por alguien, y la vida no solamente física, sino la vida para la eternidad, es algo que a ellos les, en primer lugar, les supo a cielo. Y en segundo lugar, se dieron cuenta que el camino tenía que ir por ahí, en dar la vida. Por lo tanto, una de las cosas que quiero pedir al Señor, y les invito a ustedes también a pedirle, que el tamaño de nuestro amor sea tan grande como el tamaño del amor del resucitado. Porque en la medida en que esa luz de Cristo resucitado habite dentro de mí, no habrá tanto pecado, no habrá tantas mentiras, no habrá tantas falsedades, ni hipocresía, ni doblez en uno. Porque el amor de Él estará tan dentro de uno. La experiencia del resucitado cambió la vida de esos hombres. Que la experiencia de Cristo cambie también la tuya y la mía. Hay que seamos buenos anunciadores de la noticia de Cristo. Y encontremos también soluciones a los conflictos. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, encontramos soluciones a los problemas. Oremos.
Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en el gozo del Señor. Demos gracias a Dios.